Alcides, un anciano quien pierde a su amada y cuyo amargo recorrido le trae una lección y lo obliga a cambiar su forma indolente de ver la vida, es la trama de la película Ella, que se estrenará el próximo 11 de junio. Alcides y Georgina son una pareja de ancianos que han vivido juntos toda su vida. Georgina es una señora como aquellas que están en esas casas, que se preocupa de sí, de su familia, pero se preocupa de todo el barrio, se preocupa de los vecinos, de lo que les pasa. Vea que en la otra vida va a tener la compensación. Georgina tuvo una vida digna. En un momento, por defender a la niña, hay una niña ahí que es maltratada por su padre, por defender a la niña, Georgina tiene un enfrentamiento y muere. Alcides, sin Georgina, tiene que cumplir una doble misión o una triple misión. Una, aprender a llevar la vida, otra, conseguir los medios para el entierro porque es una persona de escasos recursos, y la otra, tratar de ayudar a esta niña que era la amiga de Georgina y aprende el valor de la solidaridad frente a los otros. Rodada durante 5 semanas en los cerros de Ciudad Bolívar, Ella es una cinta que invita a reflexionar acerca de la vida, la dignidad, la muerte. Sus protagonistas cuentan qué destacan de este filme. La presencia de toda esta gente del barrio de Ciudad Bolívar, que mucha gente piensa que es una gente... No, fue una gente muy chévere y colaboró mucho con nosotros. Inclusive mucha gente de Ciudad Bolívar, del Ojo al Sancocho, que es una gente que hace cine allá en Ciudad Bolívar. Fue muy espectacular, fue muy, muy, muy chévere. Personajes que se desenvuelven en un mundo indolente. Ella llegará este 11 de junio a las salas de cine de Bogotá, Cali y Medellín. ¿Está peso? Hágame el favor. Thank you.